Estoy aquí con un grupo de mujeres destacadas. Estamos celebrando el Día de la Mujer, el Día de la Igualdad de Oportunidades, el Día de la Buena Educación para las Mujeres, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y claro, todo el mundo ha tenido una mamá que lo ha cuidado. Y por eso en nuestro corazón siempre está el recuerdo de mi mamá. Hoy hemos reunido aquí a estas destacadas ciudadanas para conversar un poco. Empecemos por la FAP. En la FAP le están dando a mujeres profesionales como tú las oportunidades que merecen. He tenido la gran oportunidad de tener las mismas situaciones, el mismo entrenamiento, las mismas exigencias y nunca han sido discriminatorias, ¿no? Y en el metropolitano, Cintia, a ver cómo los trata. No hay el machismo. ¿Y para qué? Desde el mismo, empezando de cabezas, gerente, general, todos los compañeros, todos somos iguales. Tenemos una general médico cirujana de la policía, la primera general en la historia de la policía, junto con una colega abogada. Nosotras las mujeres profesionalmente siempre hemos estado en la competencia a través de las carreras en la medicina, por ejemplo. Es una carrera que hay algunas especialidades como neurocirugía antes eran para varones y que ahora No es cierto que tengamos igualdad de condiciones todavía. Recientemente se ha visto, por ejemplo, que en el sector público sí está habiendo cambios, ¿no? Servir acá, sacar mi informe donde ha mejorado la relación salarial entre hombres y mujeres, aunque todavía la brecha existe. Sin embargo, en el sector privado todavía vemos brechas salariales enormes. Entonces, en los privados es donde está la discriminación. Tenemos que meter fuertemente ese enfoque de igualdad de género para que las mujeres se sientan empoderadas también. Porque ahí es donde vemos las dificultades cuando las niñas se autolimitan porque piensan que no pueden hacerlo, no se puede entrar a ciencias porque no es campo de mujeres. No, acá la tenemos de ejemplo a Mónica, ¿no? He vivido siempre en un mundo de alguna manera rodeada de hombres. He trabajado en minería, he liderado equipos de técnicos de 50, 40 años, yo con 22, 23. He estudiado ingeniería, siempre he jugado fútbol, me encantan los videojuegos. O sea, yo rompo cualquier tipo de estereotipo que se puede tener de la mujer y mi familia me lo ha permitido, ¿no? Mi crianza me lo ha permitido, la educación que he tenido me ha permitido. Entonces es muy importante el enfoque de igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres, ¿no? Yo vivo convencida de que la mujer necesita una sola oportunidad para poder emprender. La capacidad la tenemos, la inteligencia la tenemos, la habilidad y la creatividad es innata en cada mujer. Tenemos que sacarle la etiqueta. Yo veo La aquí igualdad de igualdad de oportunidades es lo que oportunidades. se busca, eso es lo Exacto. importante, ¿no? En la educación, en el trabajo. Eso es nuestro mensaje el Día de la Mujer, aquí con estas seis lideresas o líderes de la vida aquí en Lima, de todos las actividades, los niveles, la política, el transporte, la seguridad. Vamos a progresar. Muchas Gracias. gracias.